Hola de nuevo, my family. ¿Qué tal todos? Muy bienvenidos a otro nuevo directo, compañeros. Bueno, vamos a ver lo que puede suceder en este nuevo directo de Fortnite. Como ya sabéis, chavales, vamos a ver si lo petamos o no. Sol Cubas, muy bienvenida. Eduardo Guidetti, ¿qué tal? Bienvenido, máquina. Bueno, chavales. Vamos a ver lo que nos va a deparar este nuevo directo. Espero, pues bueno, que haya más afluencia de gente que en el anterior. Perdonad, chavales. Ando medio resfriadillo, ¿vale? Espero que haya bastante más afluencia que en el de antes. Y vamos a ver si podemos ganar algunas partiditas. Espero que estéis teniendo una buena noche, una buena tarde, depende de donde estéis viendo. Sobre todo que estéis todos bien y con muchas ganas, pues de eso, de que petemos este nuevo directo. Por ahí os van a ir apareciendo mis redes, ¿vale, compañeros? Para si alguno me quiere seguir o cualquier cosita, ya sabéis que estamos ahí, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Venga, compañeros, casi 30 segunditos y comenzamos. No sé por qué me va tan mal, pero bueno, vale. Aceptamos barco. Mientras tanto, niño, vete poniéndome la intro, anda. Y ahora sí que sí, family. Vamos a ver si lo petamos en Fortnite. Vamos, chavales, ya estamos poniendo pues todo en orden, todo correcto, para que podáis empezar a ir entrando. Y niño, si te vuelves a equivocar, te despido. Muy bien, Sol. ¿Y tú cómo estás? A los 5.500. Como veis, estamos ya en 4.510. ¿Vale? Entonces, cuando lleguemos a la cantidad que hemos pedido, que son esos 5.500 más o menos, vamos a moverlo un poquito para que se vea bien. Cuando lleguemos a esa cantidad, pues lo que vamos a hacer va a ser pues hacer algún moderador nuevo. No os preocupéis, os tendré al tanto de todo, ¿vale? Y vamos a ir entrando a Battle Royale. Me da que estoy viendo así como que la imagen un poco más mal de lo que se debería de ver. Dejadme un segundito, chavales, que vamos a mirar una cosa. Anderson, muy bienvenido a la family, brother.
A ver, así como se vería. Es que quiero que aparezca todo bien, chavales, para que se pueda ver, pues eso, todo lo de la barra de abajo, para que también se pueda ver bien. Que la barra de abajo es la más importante. Ahí yo creo que se ve mejor. De acuerdo. Matías Acuña, ¿qué tal? Bienvenido. Neverbus YouTube, también bienvenido. ¿Qué tal, Leandro? Venga, vamos, compañeros. Ir entrando. Ya. Ahora entrará. Ahí está. Darle. Vamos, darle, compañeros, por favor. Saul Top, le das o sacamos de partida. Me alegro, hombre, que estéis todos bien. Y creo que ahora lo de la barra de abajo, pues se ve bastante mejor. Se ven los nombres, todas esas cosas. Que para mí lo más importante es que se vean cuando vosotros os suscribís, ¿vale? Para que luego aparezca en la parte de abajo. Y todas esas cositas, como siempre. Ya sabéis, family, una partida por persona. Ah, vale. Una partida por persona, si se gana, se repite. Y si no, ya sabéis que os tenéis que... Bueno, me cambio de grupo y pueden entrar otras tres personitas. Yo, mientras tanto, como loco tirando por las redes. Es lo mejor, chavales. Siempre por las redes porque ya sabéis que YouTube notifica cuando a él realmente le da la gana. Entonces, la mejor manera de que la people se entere es mandarlo por todas las redes. Aparte, chavales, que ahí arriba ya tenéis todas las redes puestas. ¿Vale? Por si alguno me queréis seguir por alguna de las redes. Si se gana, se repite siempre, siempre. Eso siempre, compañeros. Eso no hace falta ya ni que lo diga. Vale, ha marcado nada más que un compañero. Tenéis que marcar, ya sabéis que sois dos en el mismo punto. Y si no, dejamos que nos tire el autobús. Vale, como no habéis marcado, yo voy a dejar que me tire el autobús. Los compañeros que se tiren cada uno donde les dé la gana. A mí ya no hay medias tintas, chavales. Sí, ahora. Ahora ya no me vale. A mí ahora ya no me vale, chavales. Hay que marcar antes. Yo me tiro en otro lado. Yo estoy aquí en Chiringuito. Es que, chavales, para los nombres, o sea, es que no me acuerdo ni de los nombres de los sitios del mapa, ¿eh? O sea, fijaros qué pedazo de memoria. ¿Eh? Sí. Joder, compañero, pues vaya nombre. Vale, pues vamos a empezar a lootear el compañero y yo, porque los otros dos compañeros han sido los que se han querido ir a otro lado, la han cagado ellos. Yo ahí no tengo ningún problema. Si morimos pronto por ir cada uno por un lado, no es problema mío, es problema de los compañeros. Perdonad, chavales, os lo vuelvo a repetir, ¿vale? Os vuelvo a reiterar que si me escucháis toser y esas cosas, os pido disculpas porque estoy un poquitín acatarraillo. Acatarraillo. ¡Bee! Ya tenemos por ahí a la cabra. ¿Qué te pasa?
Ven, compañero, ven, anda, que te voy a dar un regalo. A ver, ¿qué me vas a dar? Venga, mira, toma. Compañero, te tienes que salir del grupo de audio, por favor. Gracias. Vamos, people. Ya sabéis compartirlo. ¿Has mirado todos los cofres que suele haber por aquí? Mira, ahora vienen los compañeros, ¿sabes? ¿Te ha molado lo que te da o no? Queda la máquina, queda la máquina. Sí, hay una, sí hay una. Hay una máquina, tío. ¿En serio que no la has visto la máquina? ¿De qué? Sí, pues aquí madera jodido, ¿eh? Gracias, brother. Me la ha dado el compañero. Voy a dejarla silenciada, tío. Me duele, pero la tengo que dejar. Vámonos. Al lado de la máquina. Se la habrá llevado el compañero. Se la habrá cogido el compañero, no te preocupes. Vamos a ver, chavales. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Un saludito muy grande para Ainara y Adrián. No, no tengo vendas. Tengo... Tomar mini escudos. Están aquí, están aquí. Que el compañero te dé alguno, ¿eh? Los ha cogido el compañero. Vale. Leandro, tienes aquí también... Tienes ahí setas, hongos de estos. Vámonos, chavales. Pues no te dejes empujar. Sí. Hola, Diak. No, no, no nos hace falta grieta, chavales. Estamos cerca del punto. Mira, es más, si entramos aquí y no ha venido nadie, podemos lootear. Joder, compañero, deja la mierda la moto, tío. No, no, es que me mosqueo mazo con eso, tío. Porque es una verdadera basura. Creo que por aquí no ha pasado nadie, compañeros. Venga, vamos, compañeros. Chavales, ¿qué tal se ve el directo? ¿Se va bien? ¿Se escucha bien? Sí, ha habido gente, ¿eh? ¿Podéis llevar alguno un botiquín? Hay aquí uno. Mira. Está ahí.
Ah, bueno. ¿Dónde están? Espera un momento. ¿Qué está allá abajo? Vale, salte de ahí, déjale, 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 ven. Corre, vente para el punto. Déjale, 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 déjale. ¿Te están rusiando o qué? Vale, tú déjale al compañero. Si no quiere venirse con nosotros, que se quede ahí, ya está. ¿Qué me vas a dar? ¿Un Ascar? No, que ya tengo. Vale. Chavales, decirme, ¿se ve bien el directo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Es que hay muchas veces que quito lo del sonido de la captura. No, no se estaba escuchando bien porque la capturadora no tenía sonido. Ahora se tiene que escuchar bien. Sí, eso ahora sí. Antes no se escuchaba. Claro, pero es por eso, En el anterior sí. porque le quito siempre el volumen. Vale, chavales, estamos cerca, ¿eh? Vámonos hacia el punto. Este compañero. Déjale, no le hagas caso, no le hagas caso, brother. Si el compañero quiere estar ahí haciendo lo que sea, déjale. Tiene grieta, creo. Sí. ¿Y qué te han robado? Una Scar, ¿no? Sí, Umbra. Ah, no tiene. ¿El Espera. qué? Venda. ¿Las? Sí, la Toma. venda. He suelto por ahí 5 y yo me quedo con otras 5, ¿vale? Por si acaso. Digo que si te me sobran, se la dejo. Vale. El maletero. ¿Y te dejas ahí el sniper? No, venga. Vámonos para el punto, compañeros. Espera, ¿qué hice? Corre, 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 Leandro. Sí, o sea, ¿se corre? Vamos, vamos, vamos. Te da tiempo a comerte aquí una setilla si quieres, si te hacen falta. Ya me voy a comer. Venga, vamos. Coqui, ¿qué tal? Bienvenido. Este chaval, macho. ¿Quién está disparando? Oh, me huyeron. Ah, tienen. Ah, no, tienen bomba. Venga, compañeros. Ha sido el compañero Saulo el que te la ha quitado, la Scar. Vamos a quedarnos por aquí, por el límite, a ver dónde cierra. Gente, que se han caído las bolsas. ¿Las qué? La, como la. Mira, te la está devolviendo el compañero, te Yo. está devolviendo la esa. La tiene aquí tirada. Saúl, se la has quitado a Leandro, tío. No, no, a Leandro, Leandro, Leandro. Igual, amigo, quédatelo. Si lo conseguí. Tengo tres. Mira esto, Nete, ¿cómo se llama esto? Las runas. Las runas, sí. Se han caído. Mira, Nete. Vale, vamos a pasarlo. Ya no quedan más los chiquitos. Casi hay uno. Llegamos rapidísimo, ¿no?
Yo no, yo voy despacio. Vale, se están pegando allí en el medio. Luciano Perín, ¿qué tal? Bienvenido. A Backing Camila, también bienvenida. Isabel Camerero, también bienvenida. Vente, acá hay vendas. No, yo ya tengo 13. 13. No me cabe, me cogerían dos en todo caso. Sí. Ah, sí, míralo, 13 y 2, 15. Vale, chavales, vamos a subir a montaña. Bueno, me acabo de pelear. Por... ¿Quién se ha puesto a disparar, Ah, tío? sí, hay gente. ¿Cómo que detrás? Acá, en... Joder, también. Es que vaya tela, macho. No, casi. ¡Cubrirme, cubrirme! Joder, me van a tumbar, tío. Leandro, corre, ponte aquí detrás. Cubre. TSM. No, Luis Enrique, ¿qué tal? Tenemos gente, ¿eh? Me la picaron. Este me la pecha. Acá abajo también hay gente, ¿eh? Está ¿Dónde? en medio. Acá. Voy por ellos. Toma, se la apliqué. ¿Dónde qué? No, lo Ya, mataron. ya. Lo No pasa siento. nada. ¿Tenés misiles vos? Me queda alguno. Poquitos, pero alguno. Yo no tengo. Allá abajo, al que he reventado yo de allá abajo. ¿Vale? Sí, vamos, vamos, vamos rápido. Otra vez de atrás también tenemos. Blanco. Cuidado, 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 Leandro, que lo tienes a ti atrás. ¿Tienes ahí? ¿Había algún cohete? Sí. Ten cuidado. Que tengo. Dale vos, tómatelo. Estoy aquí, Leandro. Acá, vení. Acá, acá, acá. Pero aparte de esto, ¿tú tienes cohetes? Te cubro. Sí, pero no se lo. Esto, como esto tiene cuatro, había más. Vale. Y no lo pude. Y si lo agarraba, sí o sí se iba a retardar. Le están disparando. ¿A quién? A lo de allá. En la montaña hay gente donde estábamos nosotros, pero le están disparando ellos. Los veo.
28 le quitaba uno. Escucha, nos están intentando rusear, por atrás. Sí, atrás también está jodido. El dragón. Cuidado ahí, mete el cuidado. ¿Dónde estás? Está ahí arriba. Está ahí arriba. Vale. ¿Dónde vos estás disparando? ¿Dónde? Ahí, mira. Ahí, ¿viste? En esa escalera. ¿Dónde está? Y creo que en esa o la de acá. No, tío. No, mira, mira a la izquierda. En esa ahí está, en esa pared. De la izquierda, ¿lo ves? Sí, pero espera. Yo no veo tu luz, tío. Míralo, tío, si es que era normal, colega. Bien, bien, brother, bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Bueno, por lo menos, mira. Hemos quedado terceros, compañeros. Hemos luchado, ¿eh? Hemos luchado, nos hemos mantenido ahí, lo hemos intentado. Pero bueno, no ha podido ser, pues no ha podido ser. ¿O no? Dime. Jugaba. Me aburrí por todo el dinero que tenía ya. A ver. Vamos, chavales, uno más. Por favor. ¿No se unió nadie o sí? Sí. Bueno, yo salí. Venga, máquina. Vamos, compañeros. Venga, vamos a petarlo. Compañero, ¿le das o te tengo que sacar de partida, brother? Espera. Vamos, darle, brother. Hola. Hola. Yo seré malo y no sabré jugar, pero es que tú lo que no sabes es escribir, inútil. Además, tienes un lenguaje muy básico. Me he quedado, la verdad, que un poquito alucinado con tu gran léxico. Madre mía.
Tres palabras, las cuatro de las cuatro han sido tres insultos. O sea, que vosotros imaginaros. Madre mía, qué personaje. Monto un circo y me crecen los enanos. Pero bueno, no pasa nada, chavales. Ya estamos acostumbrados. Bueno, no podíamos hacer mucho más. Lo hemos intentado, lo hemos intentado. Además, ya sabéis que esto no es un canal de pro gamer, ni mucho menos, que es un canal de entretenimiento. O sea, que no pasa nada. Tommy, bienvenido al directo máquina. Y David también, bienvenido. Bueno, Leandro, es lo que hay, brother. Se puede ganar, se puede perder. Bueno, he llegado hasta donde hemos llegado y ya está. Si es que no hay más, compañeros. Fácil y sencillo y para toda la familia. Yo hoy me he creado un canal de YouTube. Muy bien, brother. Eso está muy bien. A ver si crezco, bueno. Por lo menos el primer día ya tengo cuatro suscriptores. Los cuatro coleguillas, ¿no? Dos sí que son, pero los otros dos no son. Bueno, así se empieza, compañero. ¿Ha caído más gente aquí o no? Parece que no. He visto para poner bot, ¿vale? Que no sé, me ha salido de repente en YouTube. Y es súper fácil, o sea que Willyrex y... Venga, hay más nombres de gente famosa. Es que la madre que lo trajo. No, no, pero no me escuchan. Madre mía. ¿No? En el directo. Da igual, compañero, pero no, es que no me gusta escuchar esos nombres. Ah, sí, vale. Bueno, pues unos famosos... Eso es lo que le tienen que dar un clic y ya está. Tienen que descargar una aplicación y ya está. Super. ¿Pero para qué? ¿Para poner el qué? Para ponerse bot. Ah, ya, bueno. Eso es lo que hacen los algunos tristes. Sí. Hay muchas personitas por ahí que se crean bots, se los ponen y dicen wow. En Instagram y en todo también. Como yo en esas cosas no creo, pues me dan igual. Ya. Yo soy como soy, ya está. Y al que le guste bien, el que le guste verme, que me vea. Y al que no, pues mira. Pues nada. Esto es para entretenernos, chavales. Sí, no sé. Yo no lo veo muy seguro porque te piden ahí la contraseña, te piden todo. Una cosa, hay un escudo o algo. Sí, ven, mira. Yo aquí tengo tres mini escudos, ven. Vale, pues se lo voy. ¿Ves en la casa que estoy? Sí. Se ve que han creado un circo. ¿Qué tal, topo? Del cuatismo. La mini me la ha hecho el gran señor Zonax. Que desde aquí, pues bueno. Le damos las gracias. Estaban ahí tirados, los he dejado ahí adentro. Ah, los ha pillado. No, tenían que estar aquí. El otro los ha pillado. Joder, pues también vaya tela, macho, con el compañero. Nah, ese suscriptor no es fiel. Compañero, darle minis al compañero, hombre. No seáis así. Joder, macho. No me gustan esas cosas, tío. De que entre compañeros se vayan quitando las cosas, no me mola nada. Vale, compañero, ven a donde estoy, corre. ¿Qué pasó, don Topo? ¿Vienes para acá, compañero, donde yo estoy? Compa.
Compañero. Héctor. Pues nada, hala. Que le den a los minis. Tenía ahí escudos para ti, compañero. No has venido, pues hala. Que le den a los minis, yo no los puedo llevar. Super, ¿qué tal? Bienvenido. Chavales, aunque os parezca mentira, ¿vale? Sigo tirándolo por las redes sociales, ¿eh? Bueno, pero... Bueno, entiendo, tío. El compañero yo que no sé... Joder. Yo en esa mierda no voy, coño. Que eso hace mazo de ruido. Ay, macho, qué manía. Hombre, pero con eso... Ya, pero escucha, es la primera tormenta. Eso sí. Teniente, ¿sabes que han creado para los estos, para los quad, han creado un camino? Sí, ¿no? Como una pista de carreras. Cuidado, como te meten una hostia por delante con el cuate ese, te mandan a la mierda, ¿eh? Ya, ya. Uf, ¿cómo te ha pasado la lora? No, si es que es tonto. Ah, mira, tío, yo paso de él, que se vaya a donde quiera, si le matan, que se joda. Sí. Así de claro, tío. Vamos, y dice, ¿a dónde está Nete? Y que, vamos, parecen que no visitan tu canal, visitan tu canal durante un mes, porque si te lo dice ahí en esto, la suscripción... Ya, compañeros, a ver, los likes suben, bajan, también, ya sabéis que luego cada uno, pues, puede... darle lo que él crea conveniente. Compañero, si no estás en partida, te tienes que salir del grupo de audio. Compa. Neymar. Madre mía. A ver, espera. Relájate. Espera, espera. Es un youtuber tonto el Nete. Madre mía. Se nota que eres un pan. Déjale, que ya no va a poder entrar, ala. Ala. Vamos, te empiezo a decir. Yo no, a ver, compañero, yo no voy a entrar al trapo de lo que me diga un. Ya. Un carachope. Avanfan culo filis y putana. No, pero es que te dice, pero este que va a tener, si no va a tener ni 5 subs. Mira la ropa. Me da exactamente igual lo que piense esa persona. Y ya está. Ese es un pollo. Se le coge, se le bloquea, se le saca del grupo y ya no puede entrar, venga. Y ahora a llorarle a tu prima la coja. Madre mía, mira. Mite, las rocas estas. Mira cómo se han puesto. Ya, ya, vamos. Continuar, chavales, continuar. Si quieres, vente aquí y pillamos la esto. Alejandro Collazos, ¿qué tal? Bienvenido. Socavón, la parte de arriba no hay nada luteado. De repente y lo luteamos. Sí, hay peña aquí en Socavón. ¿Dónde? Aquí, en las partes de la fábrica. Ah, bueno, pero si es en la fábrica me da igual. Yo no estoy en la fábrica, compañeros. Es que vais muy rápido, tío. No, es que yo pillo la grieta esa. Ay, ese de Socavón, la verdad. Hola, que tiene un puro bazooka, el ratada. Compañero, ¿qué armas llevas? Guau, estoy muertísimo. Es que, joder, macho. No me puedo quedar ni a lootear. Os piráis ahí sin que esté la gente, pues luego pasan las cosas que pasan. Héctor, a ver si te puedes escapar y venir hacia donde estoy yo, anda. Pero el tío es buenísimo, ¿eh? Vamos, los compañeros no sé qué hacen.
Iván y lo matan luego. Le han matado luego al otro. Disparaban. Sí, no, no, en plan, se han quedado como un minuto sin disparar y luego cuando me han matado disparan. Os vienen en lanzadera. Ya me he dado cuenta. Sí, pero mira los compañeros, no se enteran ni del clima. Que están ahí arriba, ¿no? Sí, ahí los tienes. Cuidado porque son los 3 o 4. ¡Qué buena! El de arriba está súper tocado, ¿eh? ¿Qué pasa? Voy a mirar tú eso. No, 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 que me había quedado flipado, loco. Que se me había ido el... Se me había apagado... Se me había apagado el ordenador solo, ¿sabes? Y en vez de irse el directo... En vez de irse el directo, lo que ha hecho ha sido reconectar el solo otra vez. Una cosa. Dime. ¿El Dark es que es el que te dio 200 euros? No. Para los cascos o... No. Sí, chavales, os pido disculpas. No sé qué ha pasado, se había ido el directo momentáneamente. Y creo que sigue igual, ¿no? Sí, se traba un poco. No, no, no es que se haya trabado, es que se ha quedado como oído. Pues neta, pues a mí me va bien, ¿eh? Otros 5 euros. Creo. Ah, no, 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 será el mismo, supongo. No, va a ser lo mismo. ¿Cambiaste de grupo? No, 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 estoy empezando ahora, ¿vale? Darme un segundo, chavales. Que no sé qué está pasando, o sea, ha quedado esto ahí como un poco así como ralentizado, ¿vale? O sea... Una cosa, neta, ¿por qué partida íbamos? Espera, espera, espera. Pues ahora mismo no lo sé, brother. Voy a mirar. A ver, la mía. Chavales, ¿me escucháis bien? ¿Se oye bien el audio? Sí, perfecto. Vale, vamos a cambiar de grupo. Venga, chavales, podéis entrar otros tres. No sé, sinceramente, chavales, me acabo de quedar un poco ahí como medio, medio en la inopia, ¿eh? No, no, o sea, es que se me ha quedado como parado el PC, ¿vale? Se me ha quedado, de repente, se me ha quedado toda la pantalla en negro. Me ponía que se había cerrado el programa y que se ha vuelto a activar el solo. Compañero Os, Leandro, ya has jugado, brother. Sí, eso es lo que te quería decir, que has jugado en la primera partida y ahora se quería meter en la quinta. Leandro... ¿Cuántas partidas son? A partir de la siguiente ya podéis empezar a repetir. Ya puedes empezar a repetir, pero claro, cuando juegas una, luego tienes que esperar una o dos partidas más. Claro. Porque si no sería injusto. Bueno, me salgo y luego si tengo suerte y entro... Venga, brother. Qué grandes, qué grandes. Fijaros que muchas veces ya es que directamente hasta los suscriptores dicen a la gente más o menos hasta lo que hay que hacer. O sea, qué grandes sois, chavales. La madre que os trajo. Pero grandes, grandes, grandes. Cómo me agrada esta pedazo de family que tenemos, chavales. Me quedo... La verdad que me quedo flipadísimo de lo grandes que podéis llegar a ser. Eso me ha gustado, brother. Venga, Chicago, dale. Ahora sigo leyendo comentarios. Ahora sigo leyendo comentarios, esperaros un momentito, por favor. Que aunque parezca una mentira, ¿vale? Todavía sigo tirándolo por redes sociales, ¿eh? O sea, es que esto es una brutalidad. Juan López, ¿qué tal? Bienvenido al directo Maquinotti.
A ver, vamos a ver. Compañeros, si no estáis suscritos al canal, no podéis entrar a jugar porque juego solamente con suscriptores. Venga, y mandándolo hasta en páginas brasileras. Venga, chavales, me queda una página solo por enviar y ya estoy otra vez al 100% con todos vosotros. Una paginita, una paginita. Ey, 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 me han mandado algo ahí también de FIFA, me acabo de quedar flipado. Hombre, pues la verdad es que no lo sé, brother, si pasará algo, ¿no? Pues nada, compañeros. No han querido los compañeros marcar dos en el mismo punto. Pues caemos donde nos deje el señor. Nos caemos donde nos deje el señor del autobús. De acuerdo, siempre lo mismo, chavales. ¿Sabes cómo se le llama a esto, no? Ser el más listo de la clase. Joder, compañero, vente para acá. Si es que es normal, tío, si es que es normal. Madre mía, hemos durado mucho, compañeros. Venga, ahí, bien. Madre mía, chavales, la que nos acaban de dar, rapidita. Juan, ya estamos en la quinta. Ya sabéis, tenéis que esperar una o dos y volvemos a. Y podéis volver a entrar. Venga, chavales, otros tres para adentro, por favor. Por favor, Vamos, por favor, compañeros. Javi, ATM, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. No, yo sé que no hemos durado nada, pero es que, a ver, las cosas son así, ellos no han querido marcar cuando debían de marcar, pues yo no puedo hacer nada, compañero. Las normas son, creo que para todos por igual. A ver, compañeros, una cosa. ¿Os mola esta Overlife? Aquí donde pone, bueno, pues arriba ya lo veis en moradito ahí, con las letras en azul claritas.
que tiene así como un movimiento por abajo, pues ya veis, te aparecen las donaciones, recién super chat, recién donaciones, recién suscriptores, recién sponsor y todas esas cosas. ¿Os parece bien así? ¿Os mola? ¿No os mola? ¿Qué tal? A ver, decirme, compañeros. Hola, Nete. Buena máquina. Voy a abrir Epic Game, que no la tenía abierta. No sabía, no sé qué le había pasado. Hombre, a mí me gusta así lo que has puesto cuando se suscriben y cosas de esas. No está mal. Hola. Buenas. A ver, chavales, los que estáis suscritos al canal, mandadme otra vez las peticiones, compañeros, porque la verdad es que no me están llegando. Dime. Héctor se jugó. ¿Cuándo? El anterior, cuando viste cuando yo me había unido, ¿te acordás? Que me dijo. Sí. De nuevo. Héctor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que nace un pedo. Se nace un pedo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso no ha sido un pedo. No, te digo que has repetido. Has jugado el anterior y en esta. No, he jugado el anterior, no, hace dos partidas. Ah. Mira, míralo en el directo. No, que te pregunto porque no estoy seguro. Si quieres te mando captura en el Instagram. Chavales, estamos en la partida 5. Estamos en la partida 5. A partir de la partida número 5 podéis entrar a jugar la partida. Salís, esperáis una o dos y podéis volver a entrar. Ahora ya sí, chavales. Ahora ya tenéis que esperar una o dos partidas. A partir de la partida número 5 hay que esperar una o dos partidas y podéis volver a entrar. Ahí va. ¿A quién se le habría abierto tanto la boca? Joder, es que alguien se le ha abierto por ahí la boca, que madre mía. Cuando no empieza en YouTube, ¿tú qué le dices para, yo qué sé, para lo que tiene que hacer y eso? ¿Cómo empezaste tú? ¿Qué hay que hacer, dedicación o qué? Pues muchas horas, compañero. ¡Hola, hola, hola! ¿Y este tío quién es? ¿Por? ¡Hala, chaval! Pues me ha metido un disparo y me ha metido... me ha quitado 100. Un disparo. ¡Joder! Yo ya me he cargado al primero. Bueno, chavales, ya nos hemos cargado a uno. Los compañeros están enviármelas por Epic, chavales. Que no sé qué ha pasado, que no tenía ninguna. Vale, voy a ver si puedo ir a salvarte, compañero. ¿Te están rematando? No le viene. Vamos para allá. Sí. No, me quiero matar. Ya está muerto. Se estaba remoto. Por allá hay gente. Gente, lo tienes abajo. Abajo. Ahí. Buena. Ahí tienes escudo. Buah. Ya está. Ya. Ya que ya no, tío. ¿Tú crees que llegarás por 50.000 suscriptores y cosas de esas? No lo sé. Y 100.000, yo creo que sí, si sigues así. Yo no me hago tampoco. Tampoco me voy a comer la cabeza con eso. Ya, por lo menos yo creo que en cada directo. Es que encima, compañero, no tengo ni materiales, ¿eh? Ya. En cada directo, por lo menos 15 suscriptores o 20 se suscriben al canal. Bueno, sí, pero bueno, se suscriben y luego se desuscriben, ¿eh? O sea que eso tampoco. Sí, sí. Hace la tontería, claro, pero la campanita. Y son los que me mataron. Abajo, obviamente.
Mira, 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 pero me he ido a por ellos, me da igual. 6 de vida. No, pero escucha, de todas maneras te voy a decir una cosa. Me han matado porque me han matado por hacer gilipollas y no irme. Pero te voy a decir una cosa. A los que les he pegado con el franco les he quitado un poco de vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Si aún no le habías dejado 6 de vida, ¿no? Y sin materiales, ¿eh? Que es lo mejor. Venga, chavales, mandad las invitaciones por Epic y ya sabéis que todas las semanas se mira la lista de la gente que está suscrita y la gente que no está suscrita automáticamente se le bloquea. O sea que si solamente lo hacéis para jugar la partida, lo veo una estupidez porque si luego os vais a desuscribir del canal, os voy a bloquear, evidentemente. Señor Legend y Zonax, ¿dónde andan? Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a mandar también. Mira, lo voy a mandar hasta por Instagram, chavales. Digo por Instagram, por WhatsApp. Y eso que WhatsApp y esas cosas las suelo usar solamente para cosas de trabajo, ¿eh? Pero me da igual lo que me digan. Claro que sí, brother. De ahí sí, tengo que decir algo. Dime. Pero luego lo digo. ¿El qué? ¿Qué me vas a decir? A ver. ¿Por qué no te ponen una skin buena? Porque me da igual. A mí me las skin que salga la que sea. Me da igual. Porque quiero ver que una que sea copada. Yo todas las skin que tengo, me gustan todas, pues las pongo todas. ¿Eran dos partidas o una partida? ¿Cómo que dos partidas o una? Que cuando después que yo juegue tengo que esperar una partida. Una o dos partidas, sí, una o dos. Ay, ¿por qué no me lo dijiste, no? Por si ya lo sabéis de siempre. No. Ah, ¿no lo sabéis? Cuando. Pues entonces eras el único que no te has enterado. No lo sabía, pero es que me equivocó esto porque. Él dijo que tenía que esperar dos partidas. Ah. Y por eso que me equivoqué yo. Va, él me hizo equivocar. Madre mía, compañeros. ¿Cómo se os va la cabeza? Venga, y lo hemos tirado hasta por WhatsApp, loco. Qué fuerte. John, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Bazonete? Que he tirado el directo hasta por WhatsApp. Chuta. A 200 personas, a tomar por saco. Yo no me he dado cuenta, pues estaba tirándolo por las estas y mira dónde he caído. No está caído. Y si mírame a mí. Joder, macho. A ver si aquí arriba hubiera algo, tío. Yo, mirar, chavales, con una simple pistolita me conformaría. Lo que te voy a dar, vale, no lo que te voy a dar, lo que tengo. Te va a encantar. En serio. No, lo matan el compa. ¿Hay gente o no? Sí. Y además, según parece, un poquito, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Acá estoy, mírame.
¿Qué tal, señor Arbusto? Eso está bien, hombre. Eso te curo. Hay gente, ¿no? El señor Calabacín. Joder, qué mamón. Qué mamón, chaval, no me he dado cuenta. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Termi, también bienvenido. Perdonad, chavales, que no os he saludado. Lo siento, pido disculpas. Me podéis pegar una paliza si queréis. Tiene. Si sale un objeto, te lo como. Si venía un tercer hombre. Va, digo, un quinto. Cinco personas. No los ve. Da igual, salgo del grupo, compañeros. Madre mía, vaya ideas tiene la gente, chaval, más poco serias, tronco. La verdad es que me quedo flipado. Compañero, ¿ya has jugado, brother? Yo no, pero me acababa de... No sé, me has expulsado. No, compañero, no es que te hayas pulsado, es que yo he cambiado de grupo. Si vosotros no queréis El esperar. Pene ya ha jugado, ¿eh? Hay una que se llama Pene. Sí, ha jugado. Compañero, por favor, no digáis esos nombres. Aunque se llamen así, no digáis esos nombres. El Chicago también, creo. Ahora lo vamos a mirar. No, Chicago no. No jugó. Creo que no, ¿eh? No, Nete, No, ya te no, digo. no, no. No, no jugó Nete, ninguno de esos. dime. ¿Por qué hay gente del grupo de hoy y no está en partida? Es lo que no No, entiendo. Nete, me voy. Yo me acabo de unir, pero ya me salgo, pero te voy a decir una cosa. Vale. Ya me lo habían dicho, ya me lo ha dicho. Compañero, relájate. Bueno, pues nada, No, Termi, tú y Alejandro, cuando queráis venir los dos a buscarme y me pegáis una paliza. ya ha dicho eso. Lo único que no sé quién va a terminar peor. No, si yo te... A ver. No sé quién va a terminar peor, si vosotros o yo. Mira, Lonao es el único que va conmigo. Los demás van de tu parte. ¿El qué? No sé, tío, me queréis hacer una paliza gitana, tío. Que no, que ha dicho que entre tú y él contra mí. Ya, pero es que luego Jack y Telmi vale van contra mí. ¿También? Sí, van contra mí. Joder, todo el mundo te quiere bien, ¿eh? Ya ves, menos los Nau. Bueno, ya sabéis, chavales, que Nau. mañana domingo, ¿vale? Mañana domingo empezaré a revisar la gente que está suscrita y la que no, y la que no esté suscrita va a ir bloqueada en el canal. Yo estoy suscrito, no me digas. Mete. Paucha, ¿qué tal? Bienvenido. Compañero, ¿qué tal? Si no estáis en partida, por favor, saliros del grupo de audio. Ya, yo me voy a meter ahora en parte. Bueno, pero mientras tanto, salte del grupo de agua. De. Joder, de agua. De De audio, agua. brother. Salte del grupo de agua. De audio, brother. Madre mía, chaval. Salte del grupo de agua. O sea, ¿y por qué me ha dado a mí por decir de agua? Ha dicho que se Me puse. silencia. No, compañero, te tienes que salir. Son Joder. las normas.
cuesta, pero se salen, ¿eh? No, pero si es que, a ver, si es mejor hacer caso a que yo tenga que coger y empezar a sacar a gente. Como yo empiezo a sacar a gente, me voy a quedar solo. No, yo soy muy respetuoso. Mira, 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 Alex. Mira lo que va a caer por allí a la lejanía. ¿Qué va a caer? Un fuerte acabo de tirar. No, normal, ha caído casi en la tienda. Madre mía. La teletienda del Mercadona, güey. Se ha caído casi en la... Ha caído bastante lejos, ¿eh? Ahora le vas a ver. Yo creo que sabes qué pasa ahí, tío. Ahí adentro. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Car VRTM, ¿qué tal? Bienvenido. Que estaba yo tranquilo con mis people y de repente me dice uno: va a explotar todo eso, cabrón. Y yo, oh my god. Sí, hombre. Hombre, tú ten en cuenta que de todas las cosas del mapa que de los mapas que filtraron, ¿vale? Habrá algunas que tendrán que ser reales. Sí, ninguna, como el volcán, ¿no? El volcán todavía puede salir, ¿eh? Oye, pues es verdad, ¿eh? Claro, lo que pasa que, bueno, lo mismo te lo vas metiendo así poco a poco durante todo el año, ¿sabes? Para crear expectación. No juego patio, compañero. O sea, que va a ser difícil que conmigo juegues un patio. Yo sí, yo lo podría jugar contra tu hijo, pero el problema es que tu hijo quiera. Tío, pero mi hijo es muy malillo, colega. ¿No ves que él está acostumbrado a jugar en Nintendo Switch? ¿El hijo se va a meter dinero, es decir, el rico o no? ¿El qué? ¿Se va a meter dinero tu hijo, es el rico? ¿Qué sé? ¿Se va a meter dinero? No creo. ¿Le compro yo una tarjeta de 10 euros? No creo que se meta dinero. Pobrecito, mi niño. ¿Por? Patio no lo hago, compañero. Es un modo de juego que no me gusta. Aparte de que hacer patio de juego con suscriptores es muy complicado, porque lo veo injusto para el resto de personas que está viendo el directo, que quiere jugar, el tener que estar una hora esperando. ¿Qué ha pasado, Alex? Ah, pues que he dicho a la gente mi directo callaron. Se han caído, ¿vale? Pero había uno que te ha comentado que es Carvir, ¿vale? ¿Qué es qué? Y me ha dicho, me suscribí a Netflix. Se van a venir, tus suscriptores se van a venir conmigo, Alex. Al final si se vienen contigo me la dejas solo. No, hombre, yo te quiero, compañero. Tú sabes que yo os quiero a todos. ¿Yo? ¿No te acuerdas cuando encendí la vela? Es muy bonito. Ah, bueno, pero tú ten en cuenta que yo no te hago nada malo, Alex. Yo sí que soy muy buena gente. Claro, a mí no me gusta putear a nadie, chavales. Hablando mal, ¿vale? Hablando mal. Porque la verdad es que no debería de hablar así, pero hablando mal, a mí no me gusta hacer eso. Pues, escucha, compañero, Squad, estoy jugando siempre con los suscriptores, o sea, no sé si te habrás dado cuenta de que estoy jugando Squad, pero bueno. Es que eso me hace gracia, tío. No sé, que si voy a jugar patio, no, patio no juego. ¿Vas a jugar Squad? Si estoy jugando Squad. Tío, lo que me parece raro es que no he encontrado ni una máquina todavía, ¿eh? Ni una máquina de esas que dan chucherías. Sí, de esas. Esta es mi respuesta.
¿vale? Vale. Queremos chuches. Lo que te quería decir es... Dime. Es eso, lo de... Es, haces un patio, sí, ¿vale? Cinco, el primero que lleva 5 kills gana, ¿vale? Y después de hacer, por ejemplo, haces 10 patios, después de terminar 10 patios, juegas con los que antes han llegado a 5 kills, esos 4 medios. Pero si es que eso... A ver, Termin, si es que eso yo lo veo una pelotudez, ¿vale? Porque si estoy haciendo ahora mismo lo de jugar con la people, ¿no? En squad, ¿para qué me vale hacer lo otro? Si estoy jugando con los suscriptores todo el rato. ¿O no? Ala, ya empieza el loco del cuad. Venga. Hay uno que son enemigos. Calla, calla, yo me escondo. Ayúdenme. Fuera, busca. Vale. ¿Se han ido? Sí, sí. Fuera de aquí. ¿Cuántos son, Alex? Creo que tres. Un tres. Vale, estamos. Chicago y yo por aquí cerca, ¿vale? Termisa, este grupo de audio. Pero si están jugando con vosotros en DPC. Da igual. Ah, pero salte mamón, a ver si estamos diciéndoselo a todo el mundo y llegas tú y te quedas. Gracias, meloncito. Es que ya hiciste un vídeo informativo. A ver si tienes que hacer otro. No, hiciste dos. No, no, voy a hacer otro, ¿eh? ¿Otro? Sí, 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 porque veo que... Es que yo no sé si es que a la gente no le entra en la cabeza o es que no le entra en la cabeza. Tengo esa duda, tío. Es que no sé cuál de las dos. Pues mira, pon un comando que sea mi grupo y pone... Los que no están en partida, que se salgan del grupo de ahora. Las peleas no. Y pone pica, y pone pica. No, pero si tú también hay muchas veces que no te enteras. No, pero sí. Sí me aclaras, la verdad. Tú sí te aclaras. ¿Cuándo? Cuando se te va la olla. Más o menos. Como se me fue en el anterior directo que ganemos 5 netos. Se me fue un poco la olla también. Mi Omega tiene complejo de canguro. Voy. Mira. Tu Omega tiene sabiduría de canguros, ¿no? Claro, tío. Yo no he ido un fusil de asalto, que no tengo. Vale, ahora si encuentro alguno te lo digo, ¿vale? Pero creo que por aquí va a haber poco ya. Esto está todo mal looteado. Está mal, todo mal looteado que piso chicos cuando no hay nadie. Mira, pero si no se dejan las cajas de municiones. ¿Cómo está? Esto está más looteado que pisos picados cuando quedan dos personas. ¿No? Igual, tío. Sí. Mira que está bien looteado. No se dejan ni huella de que han estado. Chavales, estoy escuchando como cohetes, ¿eh? Y yo snipazos. Ahora cohetes. Yo estoy escuchando ambas cosas. Cohetes bugueados encima de todo. Mira, 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 mira cómo se están poniendo aquí. Yo creo que se están poniendo aquí tiernos. Se están dando cariñitos. Como el día de la madre. A ver, hola, muy buena. Me llamo Manolo. Vengo a deciros que, por favor, no dejéis de entrar. Soy family friendly. Tengo vuestro número de WhatsApp. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me ha dejado construir, chaval! Qué falso, tío. Hala, chaval, no me ha dejado construir, tío. Qué falso. Bueno. No nos vamos a mosquear.
No nos vamos a mosquear, no nos vamos a mosquear, porque no nos vamos a mosquear. A lo mejor sí, un poco, ¿eh? No, 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 no me voy a mosquear porque vamos. No sé, tío, no me ha dejado construir la pared. Se ha quedado ahí medio, medio, medio pillado. Qué fuerte. ¿Cómo fue este? Ahí tenéis los loot, chavales, que es una forma de donar gratuitamente al canal. Manu Bonilla, ¿qué tal? Bueno, chavales, Bienvenido al directo. suscribiros a su canal, en el de Paucha, si no estáis suscritos al canal, lo siento mucho, pero no vais a poder entrar a jugar. Solamente juego con suscriptores. Buenas. Dale, máquina. Venga, vamos a ver si podemos hacer algo. Por lo menos. Sí, por la de antes ha sido. Joder, compañero, vaya nombre te has puesto. Esta cuenta me la hice a voleo y puse suscripción. Y pusiste por lo primero que te vino a la cabeza, ¿no? Sí. A ver, chavales, vamos a observar porque no sé por qué no me están saltando notificaciones si supuestamente hay gente que se está suscribiendo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, venga. Y si te abres, ¿qué tal? Hombre, la verdad es que el nombre es original, ¿eh? Veamos. Tenéis que marcar dos en el mismo punto, compañeros. ¿Qué le pasa a esto, tío? Va como le da la gana. Si nadie Vale. nos avisa. Pues parece ser que sí que salen, pero vamos. No sé por qué la people no le sale. Han marcado pisos. Uno ha marcado pisos y otro está. Nada, yo caigo aquí atrás porque como no han marcado dos en el mismo punto, me voy a donde los vikingos. ¡Hala! Compañero. ¡Ey! Ese vocabulario, chicos. Un uno contra uno, tío. Me tienes de frente y no me has dado ni con ni una bala. ¡Qué fuerte! Es que ni me ha rozado las balas del compañero. Qué fuerte. Toma, compa. Por si te hace falta. Madre mía, chavales, pero que no me ha tocado ni una bala. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto es como todo. O sea, a ver, chavales, subo los vídeos informativos. Subo un montón de cosas diciendo qué es lo que hay que hacer. Y la gente no hace caso. Pues yo ahí ya. Yo no iba a marcar en ti, ¿sabes? Estoy escondido como rata. Estás escondido, ¿no? Sí, una máquina.
Pues nada, sal corriendo de ahí como puedas y ya está, compañero. A ver si puedes salir corriendo. Aunque tengas pocas armas, a ver si encontramos ahora por el camino. Con el cubo pasó. El cubo se metió dentro de del bujerito y la lió. Compañero, aquí tienes un subfusil de los verdes si quieres. Tengo dos al lado mío. Hostia, compañero, eso ya es más chungo, ¿eh? Ni respires. Vale, se supone que por aquí tendría que haber grietas, ¿no? Ahora, si eso cogemos alguna. Si hay. Toma, compañero, no tienes nada de escudo, ¿no? Toma. Ahí, ahí te he dejado. Compa. ¿Eh? Sí, yo me quedo expectando. Yo me quedo expectándoos a vosotros por si ganáis para poder repetir la partida. Sí, porque si se gana partida se repite. Ahora tú juegas esta, esperas una o dos partidas, ¿vale? Y puedes volver a entrar a repetir. No hay grietas, ¿no? Aquí. No, no hay grietas, tío. Levántala. Vámonos para el punto que están por allí los compañeros. Venga. Raven, ¿qué tal? Bienvenido. Chavales, tenéis que estar suscritos. Si no estáis suscritos, lo siento mucho, pero no acepto las solicitudes. Hombre, no. Ahí se ha quedado, pero bien escondidito, ¿eh? No te quieres ni mover, ¿no? De ahí. Estás jugando totalmente estratégico, ¿no? Vente, vente, vente por aquí atrás, a ver si puedes salir por donde estamos nosotros. Corre. No tienes materiales ni nada. Toma. Toma. ¿Te vale con eso, de momento? ¿Escudo tienes?
Vale, pues ya está. Hostia, voy para vosotros. Tengan cuidado que había uno con unos francos. Ay, Dios mío. Dejarme un momentito, compañeros. Mira, Time, no te voy a consentir que le faltes el respeto a mis suscriptores, ¿vale? Diciéndolos que como no tienen skin son unos pobres. Entonces tú eres más pobre todavía porque solamente tienes 6 personas en tu canal. Y seguramente sean tu padre, tu madre, tu hermano y tus familiares. Entonces, no faltes al respeto si no quieres que nadie te falte al respeto a ti. ¿Qué pasa si tienes una vida abajo? O sea, que una persona si no tiene una skin es pobre. No sé. Vamos, me gustaría ver lo que tienes tú. ¿Qué? Chavales, por aquí hay munición, ¿eh? Creo que una de dos. No, no, que no han looteado, ¿eh? No, no, sí, sí, mira. ¿La han looteado? A ver, han hecho PvP, looteado ya. Ah, porque yo me he encontrado ahí un cofre sin abrir tranquilitamente, ¿eh? Mira, y aquí hay un cofre también, tío. Ah, mira, mira, mira. Ahí está. Ah, que lo rompo. Ya lo sabía yo eso. Toma, te la di. ¿Dónde hay gente? A ver, le he pegado un tiro. A ver, le he pegado un tiro. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Ruseamos o qué? ¿Dónde están? Vámonos para el punto, chavales. ¡Vayan para allá! Vale, hay gente. Ahora voy a hablar con mami. ¿Escuchéis los pasos? No. Creo que se ha quedado quieto, ¿eh? Se ha quedado quieto porque estaba andando, pero corriendo. ¿Dónde? ¿Por dónde más o menos? No, estaban aquí en... ¡Uy! ¡Están ahí! ¡Ahí están viendo nosotros! ¿Dónde está? ¡Está atrás de nosotros! ¡Traen! ¡Mete! ¡Está atrás de nosotros! Vale, 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 vale. Vale, moto. Está detrás. ¿Hay otro? No, no. Creo que he sido yo. Ah, mira, una fortaleza. Chavales, chavales. Venga, que van a venir para acá esos, ¿eh? Mira, 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 mira. Están aquí al lado, están aquí al lado. ¿Tenéis alguno granadas o algo de eso? Que va, que va. Vale, tío. Hay otros por detrás y se van a... Vamos, vamos a rushear que está ahí. Y se entrará... Vale, mete. ¡Hostia! Que ha puesto una trampa. Aquí me la como. Y
Vámonos, vámonos para el punto. ¿Alguien tiene lanzadera? ¿Quién sería esto? Nadie tiene lanzadera, chavales. He dejado yo aquí una fama, si la creéis, chavales. A ver, a ver, a ver, ¿está? Uf. Vámonos, vamos a casa. Compañeros, compañeros, ¿alguno tenéis balas de sniper y de escopeta? Sí, ahora tengo. Toma, toma. De sniper no. De escopeta, nada. Nada, nada, de escopeta, a ver. Unas poquillas. Ah, que si es que tengo 9. Vámonos para el punto, vámonos para el punto. Venga, a ver si ganamos esta partida. Estoy viendo a uno, allá a lo lejos. No, hombre, si le tenemos ahí enfrente. Mira, 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 mira. Mira, 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 qué rápido se lo ha puesto, Somos 4 contra 1, Ezequiel, ¿qué tal? Bienvenido. Claro, claro, si es que vamos para el punto. Chavales, tener cuidado que puede estar por aquí escondido, Bueno, yo estoy arriba. Voy a subir arriba por si sube. Vale, vamos para arriba. Estoy subiendo yo, Vale, vale. Bueno, vamos bien, Vamos bien. Vale, chavales, veo gente en 27. En 27. Eso. Tío, se han hecho ahí una fortaleza ahí. Lo flipas. Les coges, les pegas un tiro desde lejos, te das la vuelta por la montaña y les intentas pegar desde otro lado. ¿Tenéis buenos materiales? ¿Buenos qué? Yo no, yo tengo muy pocos. Estoy en ello. Ah, pues ven, ven, ven. Yo tengo 900 de madera, 800 de... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, peña! Detrás, detrás, detrás. Venir, venir, venir. Están aquí detrás, detrás mía, Sí. Aquí, aquí, chavales. ¡Hala, qué cabrón! ¿Cómo me la ha jugado, tío? Me han hecho todo el lío, No, no, compañeros, me han hecho todo el lío, pero todo el lío. ¡Qué cabrones! ¡Qué bien la han hecho! Chibi, Teja, García, Garciae, tal, bienvenido. Luis Enrique, ¿qué tal? No, tío, cómo me la ha liado el... Cómo me la han liado los perros, tío. Se han quedado dos arriba y el otro se ha ido por un lateral y me han pillado desde arriba. Ya, tío. Me ha pegado ahí con el sniper, macho. Hasta luego, brother. Venga, chavales, podéis entrar. Otros 3. Pues no tengo ni idea qué va a ser de la isla ni nada de eso. Madre mía, qué mal, colega. Nos han hecho todo el lío por parguelas. Que somos unos parguelas. Ahí va, chavales, disculpadme un segundito. Ahora mismo regreso, ¿vale? Hola, Neti. El Jambray es guay, Neti. Hola, Neti.
Hola, Neti. Espérate, a ver si se habrá ido. Tú, cállate. Leandro, ¿por qué eres un tiburón Neti con gafas? Que ya hombre ya jugó. A ver, qué es eso. Bueno, ya estamos aquí, compañeros, de nuevo. Este de Jambre ya jugado, Hola, Niti. Gonterx, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo viene? Esta noche, Nete, vaya encuesta que me has hecho. Esta noche queréis una hora de... ¿Cuándo? Hay una encuesta. Ah, bueno, pero esta no vale. Nete. Dime. Nete, Jambre ya jugado. Es verdad. Ale. Gracias, brother. Soy... Nete. Chale, era listo. Bueno, no sé. A Vega Fortnite, jejeje. ¿Qué tal? Bienvenido al directo, máquina. No, no juego uno contra uno, sí. Ni juego patio, ni nada de eso. Siempre estoy jugando con mis suscriptores. ¿Qué? Nadie te ha dicho nada, John Jans. ¿Qué? Te iba a decir algo. Dime, decime. Madre mía, esta viciada. Se me olvidó. Esta viciada que se pega el Max. Déjale, El Max. Que juegue lo que él quiera. Y si todo tienen así, ¿no? Solo tienen así, yo lo tengo, mira, hasta Nete lo tiene así, mira qué nivel lo tengo yo acá de mirar. ¿A vos te parece? Oye, Nete, ya que tienes el grupo de Discord, lo que puedes hacer es vete al general de lo que están en partida, iniciarlo. Y solo que entren los que están en partida. Sí, pero tú sabes que si hago eso puede ser un cachondeo. Sí, también. Chaval, la estrategia que nos han hecho ahí ha sido buenísima, ¿eh? Me han dejado loquísimo. No. Yo te hago daps. Venga, va, saliros entonces. Somos tres, saliros. Pero si entran otros. No. No, porque si os salís vosotros, estáis vosotros. No, porque no era. Hola, muy buena, estoy aquí. Antes, si vos salías, te sacaba del grupo donde vos estabas. El señor. Acabas de jugar ahora, brother. Ese, el señor 2000. No, acaba de jugar ahora, acaba de jugar ahora. Claro, por eso yo le saco. Ay, Nete, vaya, madre mía. La batería. Está molado, Nete. Está guapo, está guapo. Mira, le ha metido una pata al compañero, pobrecillo. Hola. Hola, muy buenos días. Compañeros, si no estáis suscritos, lo siento mucho, pero no agrego a nadie. Mira mi... esto de burro. Nadie tiene este baile. A mí solo me puede comer el lobo, ¿no ves que soy caperucita? Y nadie tiene este baile. No, porque a nadie le importa. Este le importa. Todo el mundo. Mira, y Larios montando su proeza con su bailazo de 2500. ¿Por qué tiene tanto sí, el Venga Fortnite está suscrito, acaba de salir en pantalla. Ya. No, es que no sé, es que no sé qué está pasando. Vale, espera. Claro, si me parece que no tengo el volumen activado, tío. Sí, está activado al máximo, chaval. Espera, ¿a qué hora es? La 1:30 de la mañana. Tiburón, cómeme. ¿Ustedes si quedan hasta esperar la tienda a esa hora? Sí.
Porque ayer Ahora, chaval, qué fuerte, tío. Se me han desconectado los altavoces. Vamos a carrete. Sí, se escucha abajo, ¿verdad? A ver, esperar. No sé por qué se escucha abajo cuando yo tengo el volumen puesto bastante alto, compañeros. No, no se escucha abajo. No, lo que no sé, tío. Lo de los altavoces ahora, tío. Buah, qué fuerte. Vamos a probar una cosa. ¿Cuánto habrá sido del directo, eh? 102 minutos. Una hora y pico. Una hora. Por fin llevo más horas que tú en directo. No me lo creo ni yo. Bueno. A mí eso me da igual, loco. A ver, dejarme un segundito, chavales, que no sé por qué me está yendo así los altavoces. Leandro, me regalas la temporada 2. ¿A qué sí? ¿Eh? Conseguítela. Comprar una cuenta así. No, espera, quieto, me está picoteando. Es que tú, perro, no me andes picoteando. Sí, no, ayuda. Que estoy en el aire, tío. Yo estaba disparando. Chavales, mandar vosotros las solicitudes. Tan solo gente que esté suscrita al canal. Ya te he visto, dónde te han matado, colega. Yo también lo he dejado tocado, en realidad. He metido a dos. ¿Qué? ¿Vos no hacías eso cuando morías? Sí, cuando morí antes, en su tiempo mozo viejo. Cuando moríamos temprano, repetíamos. Antes sí, ahora ya no. Somos mucha gente, tío. Ah, sí. Que muchas somos dos. La del fuerte. Hostia, hola. Joder, tío. Se me queda agachado. Me cago en... No, es el también. Es el que había matado y no lo mató. No, tío. No, es que no, es que no, es que no. Mete, salió el caballero negro en la tienda. A ver, a ver. Ha salido algo, tío, del FIFA. No sé el qué, pero algo ha salido. Vamos a ver, chavales, que no estoy muy seguro, si me va a funcionar esto o no. La bestia no. Parda. Sigue sin sonar, tío. ¿Por qué? Tío. Vamos a ver. Hola, aquí me quedo yo. Espérate que lo encuentre donde está el baile ese que yo quiero bailar. Bueno, aquí. Toma. Joder, macho, sigue sin sonar, tío. Vale, ahora. Joder. No me sonaban, tío, los altavoces. Vale, vamos a ver una cosa. Hola, Carvi. Vale, pues ya está, aceptada. Chavales, las personas que no estáis suscritas al canal, no me mandéis invitaciones. O sea, que no las acepto si no estáis suscritos. Joder. No, no, ya, pero que ya le he aceptado. ¿De qué me perdí? De nada. Te perdiste, que me acabo de hacer 4 kills. Di que no. Es mentira. Le han puesto ahí un 4, pero por ponerle algo. No, son de él, son mías. ¿No ves? Que ahora en... no ves. Tiene mi nombre. Oye, ¿no te han puesto las 30 que me he hecho yo?
también. 24. Gracias, brother. Venga, chavales, vamos ya. Ya tenemos 30 likeazos. ¿Tan sí. rápido? Va, no tan rápido, ¿no? Pero se ha terminado. Me parece 29. ¿A vos cuánto te parece? A mí jugar, te iba a decir. A mí me aparecen 30 y un dislike. Que es el mismo de siempre. Le doy un like. A mí me parecen 24 likes. ¿Por qué? Porque claro, refrescar la página de vez en cuando. De todas maneras, chavales, por YouTube Gaming se ve muchísimo mejor, ¿eh? Dime, brother. Le doy un like, así sí. Le doy un like, así le doy a 30. Ah, ya está. 31. Le doy un 31. Ahí está. Y chavales, 4516 en la family ya. No, hombre, Paucha, no pasa nada, compañero. A ver, a escucharme, que a mí también se me va la cabeza de vez en cuando. O sea, yo hay muchas veces que en vez de compartirlo en las redes, a lo mejor me tiro medio directo sin compartirlo y luego cuando me doy cuenta, ¿vale? Ya estoy casi terminando a lo mejor el directo. ¿Te iba a decir, se ha suicidado el solo o qué? Sí, venga, escucha. Sí, sí, sí. Casi te haces a todos, ¿eh? Venga, chavales, preparados para entrar. Ya sabéis, yo cambio de people y os unís. Y el señor Segurata 5 euros nos donó. A Veiga, entráis vosotros, compañeros. Yo no invito a nadie, vosotros entráis directamente. Bueno, salgo. Vamos para adentro, otros tres, chavales. Alejandro, salí. Alex, gameplay, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Ahí tenéis al compañero Lauti. ¿Lauti qué? Lauti Caro. Ah, sí, métete, tengo que ir. Mira, Joel Barreiro. Pen. Y Oscar Matías, dime. Espérame, tengo que decir un saludo a alguien. A ver qué vas a decir. Vale, tengo que aterrizar en Oasis. ¿Qué tal, Oscar? Chavales, venga, los que no estéis en partida, saliros del grupo de audio, por favor. Los que estáis en partida, os podéis quedar. Sigo un poco mal es porque no he tenido la consola durante 2 meses, porque se me malogró. No te preocupes, brother, no hay ningún problema. A Veiga, por el juego no hablo, compañero, porque se oye muy mal. Se oye el volumen muy alto. Para la gente es molesto y para mí, que tengo los cascos enganchados a la tele, bastante más, porque es que encima no son auriculares que sean destinados para esto, sino son los auriculares de Sonic puestos con una con un cable y ya está, y es que se oye, pero mal no, lo siguiente. Lo siento mucho, chavales, pero es por eso. El osito. Patada en la cabeza. Yo tendría que caer en una al lado de alguna zona corrupta. Y joder, y luego también me pone que aterrice en Oasis. Esos todos están locos. Tenéis que marcar dos en el mismo punto, chavales. Venga, sí, cada uno en un lado, ¿no? En la isla flotante. Es un mal sitio, para caer. Pero bueno, es un mal sitio para caer, compañeros. Lo sabéis, ¿verdad? Tengo armas. Mucha gente.
Si es que es normal, tío. Habéis querido caer en un sitio que no, que no. Si es que es normal, tío. Si es que es normal. Bueno, pues nada, vosotros veréis, compañeros. Venga, Joel, gana tú solo la partida, compañero, con... con Pen. Mucho lag, además. No, sí me imagino. Ahí va. ¡Hala! Benja, muy bienvenido a la family. Benja 12, 2006. Hola, chaval, no veas si lleva lag. Ah, vale, ahora. Bueno, más o menos. No tengo el pase de batalla, pero voy a tener el skin de Skull Trooper. No, yo me río con el tonto de antes, macho. Me ha hecho una gracia. Pues no tengo ni idea, compañero. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ezequiel Moran, bienvenido a la family. No lo sé, compañero, no lo sé, la verdad. Marina, no te puedo decir sí o no, porque la verdad es que yo no me acuerdo. Entra mucha gente, entonces no lo sé. Bueno, me salgo. Yo te estoy viendo desde la Play. Directo. Eso está bien, brother. Welcome. Welcome to the happy. Te celebro mis 200 victorias que tengo en Fortnite y en solitario. Es que a mi compilar lo hizo. Mis 200. ¿Qué hizo el qué? ¿Tu compi? ¿O quien sea? ¿Tu compilar? Llamarme Pau. Vale. En vez de Pen, ¿no? Voy a por ellos. Tengo que primero coge materiales y después voy por ellos. Yo porque lo necesito es materiales. ¿Está en batalla? Sí. Viene alguien, viene alguien, viene alguien. Escucho paracaídas. Ah, no, es este amigo, el Pen. Uf. Míralo, míralo. Siempre y cuando estéis suscritos podéis entrar a jugar. Eso sí, eso siempre, eso siempre. Siempre que hay alguien suscrito puede entrar a jugar. Yo estoy suscrito desde que tienes menos de 1000 suscriptores. Joder, pues de eso ya hace, brother. Yo no, pero... Encima está ahí picando y se está descojonando el compañero. Se parte la caja. ¿Cómo, compa? Mientras que picas, ¿cómo es? Madre mía, se va a volver loco. Pero ven, ven, ven. Si está al lado tuyo. Está al lado del compa. Y se lía a tirar tomates. ¡Hala! ¡Uy, en toda la cara! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo se la han dejado ahí al lado? ¡Hala! Sí. ¡Va, chaval! ¡Qué tirazo! No, 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 Marina, lo siento mucho, pero no, no puedes. Hasta los 5500 no hago nuevos moderadores. Y como veis, pues todavía queda mucho para eso. Venga, chavales, otros tres para adentro. Bueno, chao. Chao, máquina. ¿Vamos un rato, Joel?
Alex Gameplay, siempre y cuando estéis suscritos al canal, claro que podéis entrar a jugar. Si no estáis suscritos, lo siento mucho, pero no podréis entrar. Y tenéis que mandar vuestras invitaciones a través de Epic o entrar en la comunidad. Sí, mañana también hago directo. La hora no la sé, pero mañana también hago directo. Hola, buen día, Nede. Buena nit. Pues Alex, ahora mismo no, compañero. Si no me refrescan la memoria... Es que tengo memoria sardina. ¡Vamos, Lauti! Vamos. Vamos, Lauti, dale. Dale, brother, dale. Chavales, tengo que caer, tengo que aterrizar o en Oasis. Vale, sí, porque tengo que tocar el timbre también. Hola, ¿todo bien? Bien, bien. Está todo correcto. Ah, bueno, verdad. Leandri, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, tengo que aterrizar en Oasis, chavales. Leandri, ¿puedes dejar de meterte dinero, por favor? ¿Dinero? Díselo, brother, dile, no quiero. Es mi dinero y hago lo que quiero. De verdad. Es mi vida. Déjale, soy es que le da envidia. Sí, Nete, yo tengo el oso, Nete, no por nada. Pues me parece muy bien. 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 Pues yo sabes lo que tengo aquí en la habitación. Está relatando todo lo... Me parece muy bien. Mira, tengo una cabra. Mira, Nete, somos gemelos. Nete es gemelo. Sí. Mira, toma, gemelo. Ahí va, te iba a hacer un bailecito. Chavales, si queréis podemos caer en Oasis, ¿vale? Que necesito caer ahí. Bueno, caigamos. ¿Oasis se llama acá? Va... ¿Oasis se llama? Sí, se llama Oasis. Bueno, vos, Leandro, vos lo tenés en palmeras. Sí, palmeras paradisíacas. Sí, sí, el desierto es cosa Oasis. Oasis ostentoso. Sí. Acá, a donde estamos, acá abajo se llama Latifundio Letal, pero acá se llama Turrino Tormentoso. ¿Cómo? Bueno, en realidad, ¿qué hará una tormentosa? Chavales, intentar caer en las casas de atrás del todo. Yo la garantía, yo la de yo caigo en la que tiene el autobús. Bueno, no sé. Yo caigo en el chalet. El que quiero tener yo, mi pisito en la playa. Yo voy a caer en mi chabola. Yo caigo en esta. Que metí, Alejandro, pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo te tengo miedo, ayúdame. Adiós, muy buenas. Encantado. Toma. Muerto. Toma. Y he bajado tú. Leandro. Un caballero negro. Me reflejaron. Hola. Tío, de verdad. Pues ese no duramos nada. Vale, chavales, relajaros un momento, hombre. Ahora, si mueren los dos compañeros rápido, como es una cosa que yo tenía que hacer, los compañeros pueden repetir. Si mueren rápido, evidentemente. Si no, no. No, a ver, chavales, yo necesitaba caer ahí, se lo he dicho a los compañeros. No, tío, qué lagazo, de verdad. Madre mía. Venga ya, chaval. La zona es 49. La zona menos 10. Tengo que bailar en lo alto de la torre de un reloj. Joder. ¿Cómo esto? Me quedan bastantes desafíos. Bueno, compañeros, como habéis muerto por mi culpa, ¿vale? Pues tendréis que cambiar de. No, os dejo repetir. Cambiamos de. No, a ver, ha sido. A ver, chavales, ha sido. Hemos ido ahí porque yo necesitaba hacerlo. Todo por Nete, güey. Espera, Nete, ¿no tenés la sala? No. ¿De Crespo? No. No, es nivel 51. Del paso. Venga, chavales, ya sabéis, marcáis vosotros, yo no marco, ¿eh? Tenéis que marcar mínimo dos en el mismo punto, ¿de acuerdo? Nete, pero tendrías que haberte cambiado de grupo, porque si no, los suscriptores como que se calientan, se ponen preocupados. No, no pasa nada, a ver, yo las cosas son como son, las cosas hay que hacerlas legales. Yo nunca marco, he dicho que había que caer ahí, pues ya está. ¿Te gusta, Nete?
Claro, claro, compañeros, si es algo que vosotros la marcáis y la cagamos, no hay problema. Si soy yo el que la caga, sí pasa. A ver, lo que pasa es que los lugares y las casas que hay son casas como que hermosas. Son lugares. Dime. En caso, porque hay, que lo, las casas que donde están lo de las decoraciones de Halloween son lugares muy random. Nete, si eso algún día me avisa y te ayudo en los desafíos. Ah, tranquilo, si tú sabes que yo siempre llego al nivel 100. Chavales, ya he matado a dos, ¿eh? Bueno, he matado a uno. Va, vamos a... ¿cómo es? ¿Podemos hablar? No, ahí no, vamos a parque. Que es una ciudad no. Bastante... No, Kiki. Ah, tío, en parque nos van a hacer... Mira, nos van a matar, vamos pero a... vamos. En 8 segundos. Mira, Nete, que tiene que ir a rascacielos, ¿no? A piso picado. Tiene que ir a la torre del reloj. Marina, yo no voy a decir eso. No, pero primero vamos a hacer yo no estoy aquí para decir lo que vosotros queráis, ni lo que vosotras queráis. El timbre, primero vamos a hacer el timbre, porque es la más difícil. No, la de los timbres es más fácil, ¿eh? Pico trenzado. Nete, pues, ¿cuál es tu récord de kills? Nunca las he contado. Para el mío es 13. La última vez que lo vi fue 8, ¿eh? ¿Qué? Yo que sé, Ale, yo no, yo en eso no me fijo. Yo la vi 21. No, mentira. Nah, eso es el mejor. Venga, chavales, yo lo máximo que me he hecho han sido 99. Nete, que hay gente. Voy con vos, ¿te sudo? Hay gente. Como me toquéis el timbre, no salís vivos. Nete. Te pusieron. No, me puse yo solito a bailar. Hay un pibito acá. ¿Hay uno abajo? No. Sí, acá, sí, la casa de 104. Payaso. ¿Qué hace? Capo. ¿Cuatro? Muerto uno. Muerto. Oye, Leandro, por favor, déjame una kill o algo. Son mías, ¿Quién tiene gente? Por ellos. Que yo soy hacker, yo, no me digan nada. Yo Epic Games, Danfree, no sé qué es lo que están pasando. ¡Hala, chaval! ¿Cómo me ha tumbado? ¿Podéis venir conmigo o qué? Chavales, espera, si es que a mí me han tumbado. ¿Cómo? No te... ¡Ah, por Lauti, por Lauti! No, tío, te estoy reanimando. No, pero es que seráis amigo. Toma, Nete, te lo dejo ahí. Vamos, correr, vamos a echarle una mano. Empezar aunque sea a disparar. Disparar hacia el aire. Joder. Nete, si te acercas bien, le puedes coso tocar el timbre. A la puerta. Ah, sí, Nete, le tenés que tocar el timbre. Perfecto, no hay nada. Muérete, feo. Vale, muerto. Vale. Déjame un mini escudo, Leandro. Joder, macho. ¿Por qué nadie entiende mi nombre? ¿Por qué nadie? Leandrín. Es Leandro. Leandrín Ríos. Es Leandro. En el canal de YouTube aparece Leandro Ríos. Cuídate. Ah, sí, ahí sí. Pero acá, cuando uno nuevo... No, pero la verdad, compañero, que a los que les has pegado... A los que les has pegado con el... No, el fusil de asalto no, necesito balas. ¿Tenéis? ¿De qué? ¿Fusil de asalto? ¿De qué? ¿Pasa ahí o no? ¿Cuál es el fusil de asalto? Joder, otra vez, tío. Escucha, voy a estar. Qué fuerte, tío. Voy a estar más tiempo en el suelo que de pie. Nete, mira lo que tengo para vos. Quiero estar siempre en el suelo. Tío, Alejandro tiene 5 kills ya. Se va. Nete, mira lo que tengo, Me parece muy bien. Yo ya tengo pistola silenciada. Se van a cagar. ¿Cuántas
falta. ¿Cuántas veces has dicho? Me parece muy bien, me parece muy bien. Unas 4.000. Sí. A ver, no me he fijado la hora en España. Son las 2 de la mañana. La 1:04, pero... Yo de lo que me he dado cuenta es que en este juego me tiene el manía, tío. Todos vienen a por mí. Una pregunta. ¿Ustedes se quedan hasta esa hora para ver la tienda? Acá son las 8 recién. Van a hacer las 9. ¿A qué hora cambia la tienda? Y aquí en Argentina también a las 9. No, pero a ver, Alex. Alex, ¿a qué hora cambia la tienda? Alex, Alejandro. Sí. ¿Cuánto falta para que cambie la tienda, Alex? 4 minutos. Ah, va, lo vemos de sobra. 4 minutos, a ver aquí. A ver, chavales, ustedes son de España, hasta casi en países la tienda va atrasada, Que acá muy temprano, ustedes en este momento estarían durmiendo. Nete, ¿a qué hora cosa? ¿A qué hora se cambia la tienda ustedes? Yo me llamo Mari. No, aquí no, nada. No. ¿Qué te pasó? Ustedes son ahí, ustedes van a atacar y luego yo voy ahí con una arma. ¿Cómo vas a hacer? Ay, Dios. No sé si tengo la... Madre mía, al compañero cómo se le va la cabeza, Sí, voy a hacer como el Battlefield. Compañero, ya, relájate, ¿vale? Lite. Relajaos. Si no, decímelo y te doy un tranquimacil. Bueno, no puedes. Espera. ¿Quién es? Espera, yo tengo menos vida. Me voy a poner un botiquín. Pero si tú tienes más vida que yo. No, yo tengo 50. 50, 50. Sí, yo tenía por ahí unas vendas y alguien me las ha robado, pero bueno, tampoco pasa nada. Yo no fui. Ah, que tú tampoco, Alex. No, yo no. No. Sí, Alex. Te quiero, Alejandro. Sí, para tirártelo a la cara. Tengo una idea. Ustedes han empezado la partida y ustedes se han quedado en el grupo de hoy y les veo en la tienda. A ver, Alex, dime quién eres, Alex. Alto spoiler. No. Alex, gameplays, ¿quién eres? Que eso de pucha. Venga, no hago spoilers, no. La pucha. Eso es un plan colombiano, brother. No joda. No joda, marica. Nete, me están comentando que salió un chico zombie. No me digáis nada, hombre. No, mentira. Así te caiga un barco en la cabeza, hombre. Pero si la tienda queda 2 minutos, muchacho. Te atropello en avión. No me importa, me voy a comprar un gesto y Nete también, bien rata, Nete. Yo no. Te voy a patrocinar, Nete, güey. Leandro, el vocabulario, please. Ay, di que sí, brother. ¿Qué dije? Mira, bueno, sí, los no me apoyan. Apoyador. Es que... Y ha puesto insultas con Z, güey. Pero rata es una mala palabra, ¿no? Sí. Bueno, es faltar al respeto a una persona. Bueno, en este caso es faltarle el respeto a los animales. Rata. Y si a mí me dicen eso cuando se enojan conmigo. No. Vaya, ¿viso al locario? Que soy unos locos de la vida. Que no, que broma, mira este auto, miren este auto, miren. Espérate, miren este auto. Que me queda tiempo para ir. Pero, vengan, el arriba auto está rebobiado. Vale, pero déjalo. España. Mira, Nelty. Sí, se escribe. Y haciendo Willy. Sí, estás haciendo Willy, pero sabes que hay gente detrás tuya, ¿no? Me estoy haciendo Willy. Bueno, pues tira de ahí. Sí, tienes que subirte de arriba, Nete. Ya, pero pírate de ahí, anda. Para dar un balazo. No ibas a hacer. Sí, hay gente. Alejandro tiene gente, tú. Ya, pero esa persona creo que voy a pasar un poco de ella. Cuidado, Dale, Nete, que dale, yo con. Si son los pros, ¿no ves? ¿Yo qué te dije? Que iban a hacer lo mejor y yo. Que no he dicho nada. Muerto uno. Madre, chaval, cómo le he puesto con la pistolita, tío. ¿Tenía vendas? Tío, ¿sabes cuántas kills tiene Alejandro ahora? ¿Cuántas? Siete.
Joder. Espera, ayuda. Ay, Antoni, por favor. ¡Hola, yo! ¡Te he comido fuera! ¡Adiós, crack! ¡Bueno, muerto uno, ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Me he venido para ayudar a Alex y al final he terminado muriendo yo. Vaya, vaya tela. ¿Qué? Pero te has fastidiado. ¿Eh? No, pues huevón, no, pero ayudad. Pero, por favor. ¿Pero cómo te vamos a ayudar si estamos todos muertos? Espera, lo voy a revivir. Y así como el... Dice, ¿la has oído? Dice que os voy a revivir, que no os vas a sacar de la tumba. Sí, te voy a decir, gracias. Gracias por vuestro apoyo. Ya ves. Colega, que te has bugueado. Leandro, te has bugueado. ¿Qué? ¿Qué me bugueé? Sí, te sale la vida en rojo. Ah, sí, en rojo. A mí no me parece en rojo. ¿A mí sí? Ay, pero que se maten, déjalo en la... Nete es especial. No, no, mira el directo. Alex, mira el directo. Ya, pero es verdad. Pero ahí me sale esto, tío. Tú Nete tienes algo, tío. Tengo un algo, ¿no? Payaso, ¿qué hace, capo? Gracias, mira, gracias, si compañero. ¿Qué es esto? ¡Hala! Como salga vacuna, me la compro, Nete. A vacuna. ¿Qué sale qué? Bad Bunny. Arre. No, ese no, pero ese es spoiler, güey. No me lo digas, yo quiero descubrirlo. Claro, claro, si ahora lo vamos a poner en directo, chavales. Leandro, la tormenta, pero por favor, que pidas no tus cosas. No me importa. Voy a matar. Ay, yo llevo 7 kills, que me mata. Vete, te voy a ayudar. Estoy ahí abajo, ¿Qué haces, de verdad? Toma. Toma, anda. Toma. Toma. Te voy a ayudar, no sé qué no. Espérate que muere y te ayudo. Chavales, viene el compañero a ayudarme tranquilamente, venga. Hala, vaya verga de tienda. Nete, Nete, no, Nete, lo que salió. ¿Qué? 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 La hermana de la caballera, hermana de la caballera negra. Y no, bueno, la caballera negra. La caballera de Banania. La concha lora. No, caballero. Esto se veía filtrado en Fortnite. Nete, mira. Lo estoy viendo, relaja. Joder, chaval, es brutal, Vámonos. Es mi caballero negro. Caballero negro versus caballero arañido. El hombre araña. El hombre araña, caballero. No, hombre, compañero. Ya salió también en el campana de llama. Sí. Hola, chaval, pero qué brutalidad, ¿no? No, vaya tienda. Hola, chaval, el hacha. No me gustó para nada. No me gustó nada. ¿No te gusta el hacha? Un cero, cero, cero. La hacha me la compro, nah, mentira. Pero tú has visto qué guapo. Nete, te la compro, nah, mentira. El hacha es brutal. Cómpratela. Soy pobre. ¿Te cambias de grupo? Sí, sí, ahora salgo y entro en otro grupo. Venga, yo he quedado con Leandro y con Alejandro. Venga, chavales, cambio de grupos. Cambio de people. No, petelarañas. Esperad, ¿cuántos pavos? Ya Alejandro saben cómo... Chavales, ya sabéis, saliros del grupo de audio también, por favor, los que no estéis en partida. Quiero ver algo, quiero ver algo. Yo me salgo del grupo de audio. Vamos, chavales, por favor. Esperad, que no me carga. Ahí está. Que no te carga, melón. Venga, chavales, uno más. Hay algunas veces, compañeros, que hacéis preguntas muy absurdas. Bueno, chavales, vamos a ver. Hola, Nete. Buenas, Coqui. Buenas.
Madre mía, la que le han pegado al compañero loco. Voy a revivirte, voy a revivirte. Y la han terminado petando. ¿Me donas tú a mí 1.000 euros? Marina, ¿me donas 1.000 euros? Tienes que esperar una o dos, Lauti. Chavales, dos en el mismo punto, por favor. Venga, va, vamos, dragoncete. Llevamos ahí al megadragón. Es un megalodón. Tenemos ahí un pedazo de dragón enorme en la espalda. Lo siento, compañero, te he tenido que matar, macho. ¿Dónde está, brother? ¿Así te vale la ayuda? Sí. Bueno, SEO, pues se agradece, hombre. ¿Has cogido las benditas que te ha dejado, que tenía él? Sí. Vale. No los matéis, no los matéis, no los matéis.
Joder, compañeros. No os pongáis en el medio, cabrones. Me habéis jodido a mí. Es que no dejáis nada, tío. ¿Dónde está, compa? Ah, vale, allá arriba. Me voy a poner unas benditas. No, tranquilo, compañero. Yo lo que necesito es mucha munición. Joder, me he quedado sin nada. Qué porquería. Estoy sin munición, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buena, brother. Venga, vamos, compañeros. Voy a coger 150 que necesito. Bueno, ya que estoy puesto, voy a coger más. Toma, Scar. La ONU. Bienvenido a la family. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba tiene que haber algo. Gracias, brother. Vale, ya tengo dos cohetillos. Sí, tengo también para ti munición de lanzacohetes. Vale, vale. Venga, va, me voy a por el sniper y nos vamos. Compañero, deja esa porquería, por favor. Que eso nada más que hace ruido. Venga, vámonos. Vámonos para el punto, chavales. Vale.
Dani, mozo, ¿qué tal? Bienvenido a la family. Bienvenido al directo. ¿Quién es el que está conduciendo? El nivel, vale. Mira cómo se ha bajado. Mira cómo se ha bajado de rápido. No, 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 vale. Que yo no sé, tío, a la gente cómo le da por hacer el gilipollas con la mierda a la moto, nada más que para ir quitando vida a la gente. Tengo que decir algo, nada. Dime. Te lo voy a decir. Te voy a hacer un regalo. Ah, sí. ¿Dale? Ah, sí, ¿cuál? Pero, mira. Pero vos, ¿qué querés? ¿Un gesto o el pico que salió en la tienda? Hombre, el pico está guapísimo, loco. ¿Querés que lo compre? Cómpratelo, brother. Ahora cuando me lo compre, bueno, cuando yo me una voz, ¿viste? Uh-huh. Yo me lo compro y automáticamente te va a vos. ¿Bueno? ¿Y cómo es eso? A ver. Quizás te estoy, no es que te estoy apoyando, ¿no? Ah, no, sí, pero aunque tú lo compres, eso quiere decir que cuando termina el... Que vosotros las cosas que compráis en tienda... Vale, que a nosotros nos hacen como una donación del dinero que vosotros gastáis en tienda. Pero no te lo dan. No me lo dan. Eso es cuando se termina. No. Cuando termine todos los eventos que hay. Vale, hasta que se quite lo de apoyar al. Joder, ¿cómo se llama esto? Sí, cuando se quite lo de apoyar al creador. Vale, pues eso quiere decir que a nosotros nos dan una recompensa en dinero. Bueno, ¿qué crees? ¿Lo compro? Ah, eso es, tú sabrás. Tú te tienes que comprar lo que a ti te guste, brother. ¿A ti te gusta? Sí, está bueno. Está guapo, no, el hacha, ¿eh? Sí. Y luego hasta el otro gesto que es uno muy bueno que me gusta, pero no sé. Pues tú te tienes que comprar lo que a ti te mole. Bueno, lo voy a pensar. Chavales, aquí abajo. Echarle una mano, tío, al compañero. Y encima ahí está mi lanzagranada, mi bazooka, chaval. Sí, yo sí estoy aquí. Yo no me he ido a ningún lado, compañeros. Bueno, pues nada. Muy buena. Compañeros, adiós. Acabo de estar leyendo lo de Leo Messi. Madre mía, chaval. 3 semanas de baja. Ah, bueno, pues sí, Seo está por ahí. Seo está por ahí. Venga, chavales, 3 para adentro.
Jensen. No, está en público. Está en público, brother. A ver, darme un segundito, chavales. Voy a mirar una cosita, por favor. No, 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 Lauti está en público, compañero. Pues eso ya no lo sé, compañeros, pero vamos, que está en público, ¿eh? Venga, chavales, uno más. Jenser. Venga, chavales, uno más, uno más. ¿Este qué le pasa que no se deja unir? Ah, pues no lo sé, compañero. A ver, ahí está. Ahí está. Venga, caballero. Uy, eso pensaba que me aparecía en privado el grupo. No lo sé, pero me parece raro. Porque a mí me decía invitar al grupo de la sala. Nete, me compro el pico, ¿no? Tú sabrás, brother, si te gusta. Si te gusta, cómpratelo. No, 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 no se lo pidas a los otros que... No, no que sé, no sé, espera, espera. Bueno, espera. Voy a hacer lo siguiente. Vas a tirar una moneda al aire y lo que salga, ¿no? No, 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 no. No, voy a ver mañana cuando salga la nueva tienda si sale el gesto o no. Porque si esta tienda va a estar 47 horas. Entonces van a estar... Bueno, 48. 48, bueno, ahora me pareció 48. O sea, 2 días. Así que va a durar 2 días. Va a durar 2 días y voy a ver si sale el gesto nuevo o si no sale. Yo lo que quiero es que salga, que baile, quiero que salga. Bueno, que está genial. Me parece de esqueleto. No, sí, Alejandro tiene diferente. Nada más que le he dicho ahora tengo un diferente. ¿Saben de cuánto te estoy hablando? No. No. Del bailarinato. No sé. Que no lo tengo, como lo muestro el baile, no lo puedo meter. Bueno, Nando, tú sabrás. Tú lo tienes en como pasos finos, ¿no? Venga, vamos. El baile ese que. Con esa canción. Nosotros tenemos bailarinato, vos lo tenés pasos finos, ¿no? Sí. Estaba dando cuenta. Bueno, mañana veo, ya me da... Es que no sabía porque luego no consigo más los pavos. Tengo 800 nada más. Yo, chavales, aparte de esto en FIFA, la verdad es que ahora mismo estoy bastante bien, loco. Me estoy ahí consiguiendo moneditas, pero a saco, ¿eh? Chicos, les aviso que tengo un problema. Sí, que hay gente, ¿no? Sí. Y me están disparando porque no encontré ni una casa, ni siquiera. Me tengo que ir a la gasolina, es la única alternativa que me queda. Pero no sé si me voy a ir a la parte. Yo, parece que le han caído en el centro del todo. ¡Hijos de...! ¡Ay, no, Nete! Casi no, te va la palabra. Mira, me tocó un franco pesado. Hasta luego, Marina. A ver si estoy bueno. A ver, Nete, mira. No, Nete, ciudad. Nete, ¿pero cómo te voy a ayudar si estoy muerto? Nah. Me
venga. Tiene, que... Es que tiene ideas de bobo. No, te estaba diciendo que quería decir si me podía... Sí, que te ayudara, ¿no? No, no, sí, no, que me mire. Ah, si quieres te revivo. Vete, yo te ayudo, dice Leandro. Sí, coge y me dice todo. No, bueno, coge y me dice todo tranquilo, venga, que te ayudo. Hombre, si me sacas de la tumba, me revives y puedo seguir, sería la leche, ¿eh? Sí, sí. Con los hackers, sí. ¡Qué buena! No, mira. Ha sido el más listo de la clase. Cuidado, hay un negrito ahí. Perdón, hay un negrito. ¿Y es de Navidad? Toma ahí. Claro, está disfrazado de Navidad. Que viene por, creo que viene por mí. No tengo más pavo. Ya me lo compré en el pico. Está guapísimo, tío. Es que es un hacha. No, mentira. No. Hablando del pico, apareció el nombre. Araña. Me dijeron. Pero no me tanto. Te ha dejado tiritando, ¿eh? Como no me hubieran dejado. Sí, no me hubieran dejado de otra manera. ¿Qué? What the fuck? ¿Cómo? ¿Lo viste eso? Sí. Qué falso, de verdad. No, te di un picotazo y cuando te... ¡Ah! Y se lo comió por huevón. Otra hombre araña. Spider-Man. Mira, era el hombre y la chica. ¡Ah! Mira dónde se ha quedado. Qué buena, tío. ¿Cómo se la ha comido, chaval? Pone otra trampa. A la izquierda, ahí arriba. No, espera. Así cuando venga otro, si la rompe, se come otro. Sí, tengo otra trampa, pero espera. No me puedo. Oh, ¿sabes dónde la puede poner? Lauti, mira, ¿a dónde está la puerta? Mira, en esa no, en la otra. ¿Aquí? Está esa, no, en esa puerta pone una pared ahí. ¿A dónde está la pared? En la puerta, ahí. ¿Ahí? Ahí no, atrás tuyo. Ahí no, a la derecha. Acá. No, ahí no. No, he hecho cagada, pero flipante. No, te está diciendo, ¿viste a dónde te habías quedado trabado? Bueno, ahí ponela. Ahí cuando ellos pasen, no, le deja la puerta acá cerrada. Espera, tengo una idea. Si bajan aquí, los tengo atrapados. Acá no, acá no. Acá. Espera, que venga el pico, ¿no? Está genial el pico, ¿no? Sí. A mí se me ha molado, es un hacha, tío. Yo pensé nada más que la poción del creador, yo pensé que nada más te iban a dar el pico. No. Caca, ¿no? Eso no lo pueden hacer, compañero. Eso no lo pueden hacer porque si no, vosotros perderíais dinero. ¿Los tienes? Yo no sé si estoy viendo los pasos. Tu tío no viene. Estoy acá. O me salgo yo con las propias manos. Se jodió. Pasa. Dale, Lauti, dale el chango, dale, ahí te decía que la pongo la chango buena. Sí, nada, ponela ahí, si se te dé la gana. Sí, la doña María Juana. Tu tío, ¿no nos han descubierto? Sí. ¿Van a por vosotros ahí o qué? Creo que sí. ¿Cuál es ahora mi trampa o...? Sigue ahí, tú. Dime que bajáis, por favor. A ver, los voy a... Esperen. Así los necesitas y traigo. What the fuck? Pero la quisieron liar, ¿eh? Algunos se la comen. Los quieren tratar de romper, me parece. ¿No tiene curación? No. Otro. Otro. Cúrate con la venda. Les encanta comérselas. Córrete.
Ahí viene otro, no wifi. Es que ya me he cargado dos personas con una persona con la trampa. No, cuatro te has cargado, no, no. O sea, cuatro, otro me los ha cargado, me los he cargado. Uno nada más te cargaste así con pistola y luego los otros. Aguanta, wow, compa, aguanta, no. Aguanta. Adiós. Espera, espera, espera. Ven. Tienes que venir para acá. Sí, vamos, soy buenísimo, ¿eh? ¡Ay! Te caí. No, ¿viste? Ese es el negrito, el que me mató. Ay, no se ha liado. Ya no sabe ni por dónde venir, ¿eh? Escucha, escucha, yo que vosotros delante de las escaleras ponía una puerta. Mata, vamos, matate, ahí tiene mi rifle de Franco. Ay, ay, se te dan un francazo ahí. Qué bueno, chaval. Es que estaba roto. Te has hinchado con la trampa, una pregunta, ¿eso sería como ser camper y trampa? Joder. Yo estoy creo que sería. Se ha hinchado con las trampas. No sé cuánto vida está para amigo, porque le había pegado un escopetazo. Vamos. Una pregunta, ¿cuánto lleva de directo? De directo. 2 horas y pico. Pues mira, ahora mismo te lo voy a decir, ¿vale? Exacto, ¿ves? Somos una. Dios, los directos nocturnos son muy difíciles, ¿no? ¿Por? No sé, si a qué horas te quedas vos. Pues mira, ahora mismo son las 2:33 de la madrugada. Ah, tempranito. Yo pensé que eran, no sé, bueno, tempranita no, pero son como las 3. Tenemos un problema. Houston. ¿Qué pasa? Houston, estamos en problemas. Ah, no, acá no tengo. ¿Qué problema tienes, brother? Ninguno. Que no tenía curación encima. Venga, le tengo que dar curación a gente. Si mañana saca nuevo gesto. Gente, ¿tienes gente? No. El araño, ven, toma, araña. Toma. La cucaracha. Pues mira, llevamos 2 horas 45 minutos. Granete, una pregunta. ¿Nunca te despertaste así cuando llegas tarde de trabajar? ¿Cómo? Como diciendo que un día, no sé, era un día normal y te fuiste a acostar y te quedaste a las 4 y no sé, te levantaste tarde y no llegaste al trabajo. No, yo nunca. ¿Nunca te ha pasado? Yo eso nunca. Siempre has llegado puntual. Sí, es más, chavales, yo siempre llego una hora antes. Madre mía. Bueno, que llega antes de tiempo. No, no me gusta llegar tarde, chavales. Yo para todas estas cosas así que voy con... Que tengo que llegar con tiempo, como trabajo y cosas así, siempre me voy una hora, hora y media antes. Eso está bien, SEO. ¿Cuánto trabajas? Yo trabajo 9 horas. Madre mía. Más la de la comida, 10. Es que con eso ya tienes la cabeza bastante reventada. Pues para que veas, y luego sigo y luego vengo a casa y me lío a hacer directo. Nada. 9 horas sin jugar al Fortnite. Chavales, que no todo en la vida es Fortnite, hombre. Igual que vosotros también tenéis que ir a clase. Siempre, a ver, de que sí que tienes el exceso recordado. Claro, brother. Tendremos que ir a otro lado, tú, ven. Muy buenas. ¿Eh? Yo, a ver si me puedo llegar a acordar lo que es. Final. Una pregunta, ¿allá no se festeja el Día de la Madre? Aquí ya ha sido. ¿Cuándo? Pues ya hace tiempo. Pasaron varios. Ojo, 30 y algo y ya
entrenando todos. Lo hacen hacer, lo hacen muy temprano, nosotros mañana es el día de la madre. Ah, pues mira. Aquí también. Sí, porque lo habían le han dicho. Y está genial. Bueno, chavales, vivimos en... estamos de conexión a tope, ¿eh? Dios. Dale la ulti, caro, la ulti. 990 megas. Yo 253, aunque tengo una buena conexión. Se venga, Cheo, hasta luego, máquina. ¿El qué? ¿Se está haciendo la conexión? Yo hago test de conexiones. Yo tengo un giga, chavales, de internet. Compañeros. ¿Nunca te ha pasado eso? Yo tengo un giga. Pero, antes que tengas eso, ¿viste? Anterior. ¿Nunca te ha pasado que estaba en directo así en medio y justo se te corte? Sí, sí. Cuando tenía el otro internet sí me ha pasado varias veces. Se te termina definitiva, es como cuando lo termina pero se te corta. ¿Cuándo fue? El otro día me pasó. O ayer o antes de ayer, algo así. ¿Le vamos? Yo no qué sé, yo no estaba, yo estoy en el colegio. En Balca, Botín. Están. Están en Poza. Vamos. Benjamín Tapia, ¿qué tal? Bienvenido. Se me está. La cabeza me está diciendo. Ahí hay uno. Cómprate el pico, me está diciendo. Solo. Baja rápido, Lauti. Subiendo, tranquilo, nete. Ahí tranquilo. Te matan. ¿Sabes que te maten? Me muero de la risa. Oh. No, de verdad. No. Vamos, no le afecta de lejos. Qué buena, compañero. Gabriel, YouTube, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué región soy? Europa. Oye, yo con Leandro, ¿tú qué server eres? Agarra del Franco. Brasil. Agarra del Franco. A ver, ya lo agarro. Anda re perfecto, te lo juro de Dios. Antes yo tenía el automático y ahora lo tengo en Brasil porque casi todo lo de Argentina usan de Brasil. Oye, creo que ahora los servers antes nos andaban, re mal. Vamos no, los siguientes. Recopado. Nos quedan dos. Quedan dos, vamos en la grieta, vamos, Carlos. Quedan dos, no más. ¿En serio la van a ganar? Yo pensé que quedaban como... ¿Cómo se mataron tan rápido? Cuando ustedes habían llegado acá, allá donde está la hamburguesa, habían 16. Ahora 4, ¿cómo tan rápido? Dos para dos. Oye, ¿los tres, compañero? Quieren 16 y ahora ¡pum! Estáis en un buen sitio, ahora mismo. Sí. Además tienen grita y todo. Vení, compa, ven. Cuidado que se están con grites. Vienen. Uno conmigo. Su fusilero del amigo. Esa amiga, su fusilero no me gustó. Os aviso. Ah, tío, ven, compañero, no te me quedes ahí como un amigo, no sé. No. Ah, tío, te estoy diciendo que vengas conmigo y no te quedes ahí. No, amigo, te digo que se debe ir. ¡No! Pero ¡ay, qué no! Además no eran equipo. No. ¡Oh! Lo que pasa es que el compañero se ha quedado atrás. A ver, lo que pasa es que... Bueno. Ahora le tengo como... Mi cabeza se me volvió loca, me voy a comprar el pico, así que... Venga, chavales, otros tres para adentro. Me salgo del grupo. Vale, brother. Yo también espero que me compre el pico. Ahí está, Nite. Ahí te apoyé en algo. Bueno, sí. Gracias, brother. Bueno, yo me voy. Chao. Hasta luego, compañero. Venga, chavales, dos más para adentro. Venga, tres.
Tres. Venga, chavales, que este directito está casi a punto de llegar a su final. Vamos, compañeros. Venga, uno más. Venga, uno. Vamos, chavales, uno más, uno más. Queda esta partida, otra y terminamos. Vamos, Mati. Sí. Acabo de ganar una partida. Vamos, chavales, que falta uno. Con dos. Venga, vamos a darle, compañeros. Con dos kills. Joder. Solo con dos kills. Qué buena. Venga, vamos a ver si podemos conseguir por lo menos algo, chavales. ¿No ganaron ni una partida? No recuerdo ahora mismo, compañeros. Ahora mismo no recuerdo. ¿199 amigos tengo conectados en Epic Games ahora mismo? Pero es mentira, porque tengo 250. Claro, compañeros, yo lo veo aquí todo. Todo, todo, todo me lo chivan. Dime. ¿Cómo me puedes silenciar? Si no te tengo silenciado. No sé, porque me lo quiero un moderador que es mi compañero, ¿viste? De la escuela y no sé cómo se llama. Porque yo le había pedido a él. No, compañero, yo no te tengo silenciado, ¿eh? Venga, a marcar dónde caemos. Ah, pero no habéis marcado dos. Vente para acá, anda, que están aquí los compañeros. Ahí voy para allá. Buah, uno de ellos ha ido para el agua. Aquí hay gente en todos los sitios. Buah. Joder, es que no sé ni dónde meterme, compañeros. Estoy jodidísimo ahora mismo, ¿eh? No tengo nada.
si es que no, tío, si es que no. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, compañeros? Si es que no, no podemos jugar así. Tenemos que marcar mínimo dos siempre en el mismo punto, hombre. Joder, macho. Joder, macho. Qué bien los compañeros ahí, cada uno por un lado. Bueno, por lo menos hemos hecho otro desafío. Venga, chavales, otros tres, que es la última partida. Bueno, ya hay una personita dentro. Venga, otras dos y arrancamos y nos vamos. Venga, uno más. Brother, uno más, uno más. Claro que sí, venga, Coqui. Bueno, chavales, es la última. La última de esta noche. Venga, chavales, la última partida. ¿Marcáis?
Dime, dime, brother. Abandono uno. ¿Eh? Abandono. El que juega en celular. Sí, ¿qué pasa? Ya me he dado cuenta. A ese es algo que le va a pasar. Que no va a volver a entrar más. Cuidado, compañero. Madre mía, compañero, si es que no hay nada, ¿eh? Joder, es que parece que estuviéramos jugando solamente a su fusil. Nete, toma, ¿dónde estás? Vení. Espera, 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 espera. No rompáis muchas cosas, muchos árboles, ¿eh? Que he dejado una trampa por ahí metida. A ver si se la comen. ¿Queréis esto? Vení. Espera, 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 espera. Disparame. ¿Dónde? ¿Qué cuál de los querés? ¿Este o este? No, ya tengo este, ya tengo este. Listo. Yo escuché tiros o el compi. Estaba disparando. No sé. Madre mía, no hay nada, tío. Esto está más pelado. Uf, madre mía. Nunca había visto esto así tan vacío, macho. Geni cuando lo lootean. Que no tengo el servidor en el que tengo que hacer en Brasil, no me tengo. ¿El qué? El servidor. ¿Qué pasa? Gente, gente. Tengo ping. Y tengo gente además. ¿Dónde? Acá en esa cosa. Una muerto. Derribado. Y tengo el otro acá. Lo estoy haciendo. Hala, venga. Mira, tienes aquí. He dejado yo aquí un este, ¿cómo se llama? Un subfusil azul, compañero. ¿Dónde? Arriba, arriba está. ¿Lo has encontrado? No, pero ahí voy. Porque estoy dentro. Pues he dejado un subfusil azul, ¿vale? Espérate, que voy yo también para arriba y te digo dónde está, si no. ¿Lo has encontrado? Mira aquí, a donde estoy yo ahora. Mira, esto sí que mola. Escucha, tú te llevas el fuerte, ¿vale? Y cuando veas a alguien a lo lejos, tú lo coges y lo lanzas, por tirarle, ¿vale? A donde sea. Ya verás qué rápido van a ir todos a por el fuerte. Sí.
TCP Sardon 123, ¿qué tal? Bienvenido al directo máquina. Hola. Ah, que aquí también hay un campo de tiro. Sí. Échame una mano. Vamos a ver dónde salen. Vale, vale, espera. Creo que están todavía dentro. Espera. No. Ay, justo no sé qué. Vale, otra que hecha. Gracias. ¿La tenéis que hacer vosotros? No, 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 no tengo el pase. Vale, vale, vale. Vamos a mirar en la casa esta de aquí enfrente. Neta, se acabó en el peor lugar del mundo. El, no el peor, pero donde pasan las peores cosas. No sé si te acordás. La otra estaba jugando con vos y Saúl, el que molestaba. Ah, sí. Era acá. El lugar no. Escucho gente. Sí, yo también. Hablando. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido hacia el otro lado de la montaña. Se ha ido por aquí. Una empezada legendaria en la máquina. ¿Dónde? En la máquina acá. Con madera. Vale, 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 chavales. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está en la montaña. ¿Está acá? ¡Ah! Me ha tumbado, tío. Ah, qué mierda, tío. Qué mal. Bueno, pues no pasa nada. A ver qué le vamos a hacer, compañeros. Joder, si había Scar y todo, tío. Madre mía. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis pasado bien una noche más. Ya sabéis, como siempre, compartirlo con toda vuestra people en las redes sociales, en todos los sitios donde se pueda. Ya sabéis que mañana volvemos con un nuevo directo en este vuestro canal de entretenimientos, porque no somos pro gamer ni nada de eso. Os deseo a todos una muy buena noche. Tener cuidadito, que nos atropelle un avión, que nos caiga un barco en la cabeza. Y como siempre decimos, hasta otra, cabrones.